de la zona de Polanco en cuanto a la construcción del Metrobús. En entrevista señaló que ante el descontento de los colonos, la próxima semana se realizarán recorridos de campo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Consideró además que no hay manera de que la línea 7 del Metrobús, que pasará por Avenida Reforma, pueda transitar por la Fuente de Petróleos, ya que no hay viabilidad técnica ni logística por el transporte que llega del Estado de México. La capital del país registra una tasa promedio de 3.4 feminicidios por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas oficiales. De las 16 delegaciones de la capital, hay 9 que están por encima de este promedio. La situación más crítica es la de Milpa Alta, que si bien registra oficialmente 9 feminicidios cometidos en su territorio, se trata de la demarcación menos poblada del país, con menos de 140.000 habitantes. Esto da como resultado una tasa promedio de 6.5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que el promedio de la ciudad. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México reportó en su cuenta de Twitter, @ciudad_segura, el cierre de circulación por balizamiento en Avenida 508 al Poniente, desde Avenida 535 hasta Avenida 517 en la delegación Gustavo A. Madero, y recomienda como alternativa vial la Avenida Talismán. Las autoridades capitalinas recordaron a los automovilistas que conforme al reglamento de tránsito deben dar prioridad a los vehículos de emergencia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y miren los temas nacionales.